Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'interès. Els Premis Nobel de l'any 2013, de l'any passat, van recaure en Eugene Fama, en Lars Peter Hansen i en Robert Schiller. Els tres han sigut, diguem, nomenats o guardonats, millor dit, per les seves aportacions en la valoració dels actius, tant financers com no financers. La contribució d'Eugene Fama va estar relacionada en la seva famosa hipòtesi dels mercats eficients. Robert Schiller va fer un anàlisi empíric, va ser un gran precursor de l'anàlisi empíric dels preus dels actius i, entre altres coses, també va dedicar una part del seu temps a escriure i a divulgar la informació econòmica. Seu és el llibre de la exuberància racional que va eixir en l'any 2000, en cal que aquesta frase li s'atribueix a Alan Greenspan, però l'exuberància racional va ser un llibre escrit per Robert Schiller i després, junt a Akerlof, va escriure també Animal Spirits. I després, per fi, Peter Hansen ha destacat en l'elaboració d'un model d'estimació i contrastació estadística anomenat el model generalitzat de moments, que també ha sigut una aportació molt interessant a la valoració dels actius financers. Bé, i avui, en aquesta introducció, lògicament, anem a parlar d'actius financers i el mercat natural, entre altres, però el mercat natural dels actius financers, que és la borsa. I per això avui tenim així a dues persones que, si bé directament o indirectament, han estat en aquest món i passé a presentar-los. Enrique Nogueroles, molt bona esperada. Hola, buenas tardes. Bueno, Enrique Nogueroles és membre del Cercle d'Economia de la Safor i en algun temps també ha estat al càrrec de la Societat de Garanties Recíproques i, bueno, una societat de valors i bolsa. Efectivament, que crec que va ser de les primeres que... La primera que se estableció en Gandia en l'any 90. Efectivament. Bé, i a nosaltres també ha vingut avui, és Salvador Fuster, de Serfinsal, i és analista i trader d'inversions en bolsa. Salvador, bona vesprada, és la primera vegada que vens. Enrique ja ha vingut algun parell o tres de vegades, i bueno, doncs benvingut. Gràcies, buenas tardes, i aquí estoy para lo que queráis. Sí, contestar. Molt bé. Bueno, doncs, com va avui de bolsa, el primer que a la gent li se ve al cap si la bolsa realment és un mercat financer com Déu mana o és una espècie de casino especulatiu, etcètera, etcètera. Enrique. La bolsa és l'indicador de la salut econòmica que adelanta els acontecimientos. És a dir... De manual, no? Això és de manual. Sí, però és que és verdad. Sí. Es que es una verdad siempre como un templo. Uh-huh. Tú cuando veas que la bolsa empieza a subir, entiende que la gente está a la expectativa de que la economía uh-huh. esté subiendo. Hoy, sin más tal, pues he preguntado algunas cosas al saber que iba a venir aquí y he preguntado a mi yerno y me dice, no, la expectativa, mi yerno es uno de los directivos de AIG Finanzas, una sociedad de valores de Madrid, y entonces el chico me dice, no, es que hay un recorrido, dice, estamos en el 10.000 o por ahí, dice, hay un recorrido hasta el 12.000, no demasiado tiempo. Que estem parlant d'un 20% i ja voldrien molts tindre rentabilitat des d'aquest tipus, claro. O la meitat, en cal que fuera. Bueno, la bolsa, en realidad, tú sabes que es lo más rentable de todo. A llarg plazo. A largo plazo. Para eso hay que tener dinero excedente. Y poca presa. Que no lo tengas, no lo tengas que tocar, claro. Y dejarlo ahí, ir seleccionando... con algún técnico, alguien que te diga, vas tocándolo, vas cuadrándolo y él solo va subiendo. Pero tienes que ser dinero excedente y en tiempo largo, larguísimo, 20, 30, 50 años. Es decir, que tengas diners y que no los necesites para hacer los líquidos. Claro, claro. Aun cuando tienen liquidez inmediata. Exactamente. Que la bolsa es de las pocas cosas que tiene liquidez al dia següent, bueno, o hoy mismo, la podemos decir. Sempre n'hi ha algú que el compra o que fiques a la venda. Claro, claro. En un preu o en l'altre, però sempre n'hi ha algú que compra. Salva, no res, té mala fama a la bolsa i tu te dediques a això, no sé si tu seràs un dels membres dels malos de la pel·lícula, bueno, pues sí, explica-mos. I sobretot ara que està la pel·lícula esta de moda, que està en els cines, El Lobo de Wall Street, que esta nos machaca una publicidad muy mala, pero bueno, hay que entender que es ni parecido, pero bueno, es una película que está ahí para dar una forma de un histórico de una personaje. Bueno, pues la bolsa, tienes razón lo que dice Enrique, que es, previene adelantos económicos de la vida real, no de la vida económica real, pero yo como soy especulador, que dicen que son los malos de la película,
hay que buscar estrategias, ¿no? En la bolsa hay que utilizar estrategias, diversificar, buscar zonas de entrada, pues para que un producto compense a uno que no ha reaccionado cuando tú has entrado y al final formar una cartera que salga rentable. Es crearse fondos de inversión personalizados, ¿no? La forma que nosotros, o como yo, opero. Entonces, la bolsa no es casino, ¿vale? No digo que sea casino porque tiene sus estrategias con volúmenes, con varios indicadores, pero sirve pues, para pues, conseguir una rentabilidad con un capital que tenga pues, las personas. Y eso es lo que se puede decir. Y seguramente siempre es más rentable que cualquier otro producto porque es muy líquido y puedes venderlo y puedes tener liquidez en el momento que quieras. I a què penseu que és degut a aquesta mala fama? Perquè, des de luego, n'hi ha molts actors en tota aquesta pel·lícula i, a banda dels inversors particulars, n'hi ha grans fons de pensions, grans fons d'inversió, uns més agressius que altres, fons soberans, i després fons institucionals també, i, bueno, i després el que entra eix en bolsa tots els dies, particularment. A què creieu que se deu aquesta mala fama? Esa mala fama que tienen estos mueves, que digo, los mercados financieros y El crack tal. del 29 marcó época. Sí. 200.000 películas americanas sobre el crack del 29, que además marcó a los Estados Unidos en aquel momento. Y luego que suceden hechos que mucha gente queda sin dinero con, digamos, valores que cotizan en bolsa. Pues el Banco de Valencia, el antiguo Bankia, tal, en una serie de historietas. Bueno, o un amigo que tenía yo. Ha muerto ese señor hace muy poco, era un hombre inteligentísimo, tenía muchos negocios, pero tenía una obsesión. Quería ir a la bolsa y jugar él a la bolsa. No que le asesoraran, no, ir. Y se fue a la bolsa a Madrid, se alquiló una habitación en el hotel de enfrente y bajaba todos los días. Se llevó 100 millones de pesetas. Al cabo de 18, 20 días se fue sin una peseta. 100 millones de las antiguas pesetas. Me lo contaba él como una anécdota de la vida que suya, importante, ¿no? Que tal. Y claro, gente así o anécdotas de estas son las que ocurren. En cambio, coges técnicos, gente que conozca, gente que sepa lo que tiene que comprar, cuándo se corta el cupón, cuándo se desdoblan, y entonces estas historias resultan rentables en el largo plazo. En el corto a lo mejor no, pero en el largo sí. I creus que la capacitat d'aquests fons que hi ha, que ja hem comentat abans, actuen racionalment o actuen especulativament? Especulativament no buscant, diguem, la rentabilitat per als seus fons, sinó, diguem, calfant els valors o sobrecalentant els preus o tirant-los avall, etcètera, etcètera, i realment n'hi ha alguna cosa més que el que és un mercat que funciona bé, etcètera, etcètera? Hay que entender, bueno, los fondos tienen unas reglas, ¿vale? Tienen unas condiciones y entonces ellos, como hay que hacerlo en inversiones a largo plazo. Sí. Entonces lo miran mucho, la mayoría de todos los fondos analizan fundamentalmente y no pueden vender cuando quieren. Una cosa en un fondo, que es forma una cartera, necesitan el 70% o el 80%, lo tienen que tener comprado en acciones. Entonces, claro, si justamente pillan que hay un retroceso en el mercado, no pueden deshacer las operaciones. Entonces, claro, el fondo cae negativo, entonces no pueden hacer el que lo gestiona, no puede rápidamente cerrar las posiciones, porque se hacen para largo plazo. Sí que es verdad que vemos cualquier fondo, si lo ha estructurado bien, con los fundamentales bien de empresas, a largo plazo siempre es rentable, ¿vale? Siempre ha conseguido rentabilidad. Lo que pasa es que a corto plazo pues, pueden tener sus sustos, pero para que la persona que quiere invertir en fondos, para que no le pase esto, es siempre bueno diversificar. No decir, no, es que voy a meter solo el fondo de España. Tienes Europa, tienes tecnológicos de Estados Unidos. Diversificar a otro sitio porque siempre va a haber una que va a ayudar a la Van a otra. compensar y al Y final, te... si tens Entonces, una todos los bona elecció. fondos están preparados para sectores o países. Entonces, lo preparan para eso, para que vaya, que replique ese país o replique un sector. Entonces, si dices, o compras un fondo porque crees que vas a empezar a España a subir, pues te puede afectar si cae España, y eso es normal. Entonces, pero sí que si lo aguantas, consideras rentabilidad, pero que no están mal pensados, no están hechos para por mal forma de hacer. Bueno, i ara l'última pregunta de tipus general i després ja anirem més a qüestions de com està la situació de la borsa espanyola i operacions que se fan i, bueno, i que mos diguereu les vostres impressions. Se diu que en aquests moments la borsa està pujant no perquè l'economia estiga funcionant, a nivell general, no me refereixo a Espanya, està funcionant prou bé els mercats financers
però no perquè l'economia funcione adequadament, sinó perquè les massives injeccions monetàries dels bancs centrals estan donant una liquidez que la gent compra el que siga i fan pujar la bolsa. I ara s'està pensant que si l'efecte serà el contrari, perquè els Estats Units es començarà a retirar massa monetària del mercat. O sigui, una cosa era el que es diu el quantity easing i ara el que s'anomena el tapering. O sigui, un injectant massa monetària a punta pala i l'altre es començant a retirar aquests estímuls monetaris. Tu abans has parlat del crash del 29, que va ser una borratxera de liquidesa tremenda. En aquests moments n'hi ha perill de que a lo millor no estiga reflectint exactament l'evolució de l'economia? No creo, porque los americanos llevan un control estadístico fenomenal. Aquí o en otro lado no lo sé, porque no sé cómo llevan las cosas, pero en Estados Unidos, que se llama el market, ¿no? Allí en el mercado le llaman el market, y no es el mercado americano, sino el market. Uh-huh. Entonces, ellos lo llevan controlado. La señora esta nueva que han puesto ahora en la Reserva Federal Americana, pues esta señora ya lo ha dicho. O sea, yo voy a seguir la misma política que Bernanke. Vamos a ir ajustando. Lo que sí que está previsto es que haya algo de inflación, uh-huh, algo de creación de empleo, para que entre ambas cosas mantengan la burbuja, porque cuanta más creación de empleo hay más dinero en el mercado. Ellos pueden detraer, entonces, uh-huh, si rebajan el desempleo, pueden detraer sin frenar la evolución, uh-huh, que es lo que parece ser que van a hacer. Más empleo y digamos que inflación, algo de inflación dirigida. Jo comentava això, Salva, perquè quan se veia que no estava tirant la bolsa massa, va ser el Banc del Japó va dir pasta a punta pala, va ficar el que se diu tradicionalment, ficar la maquineta de diners a marxa. I curiosament, a partir d'ahir va pujar la bolsa. Sí, tuvo esa ayuda y sigue teniéndola, ¿no? Pero que no va a haber el crán y el pánico ese de que van a retirarlo rápidamente, porque ya han cogido la experiencia con todo lo que pasa en los mercados, uh-huh, y sí que va a haber retrocesos, como es normal, que tiene que haber en cualquier cosa, sí. No va a ser siempre rectilínea. Sí, van a haber correcciones, eso es lógico y normal, uh-huh, pero que no va a pasar el pánico y el susto de los mercados, sino volver a subir empleo, sí o sí, porque siempre ha pasado, es un ciclo que siempre se repite, volverá a haber el consumo de venta de coches, que será la primera señal de la recuperación real, ¿no? Que cuando más, no sé por qué, cuando hay consumo se da a vender, a comprar coches los particulares. Entonces, esos son indicadores que ya empieza a reactivarse todo otra vez. Bueno, pues ahora ya comencem a clavarnos en cuestiones más cotidianas, menos generales. Si ara crec que està, no sé si és el 1,75 o el 1,50, el tope de la remuneració dels depòsits a plaça 1,75, efectivament. Se pensa que d'ací pronte el tope serà de l'1%. Serà, en independència de que la bolsa, si estàs assessorat per bons tècnics i fas selecciones una cartera, això farà que la gent més entre en bolsa? Farà més atractiva entrar en bolsa a la gent que tinga un perfil no arriscat, però en cal que siga un perfil conservador? Hombre, lo que tiene que hacer la gente es tratar de abandonar, digamos, los clásicos depósitos que tienen los bancos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, oye, no le van a rendir nada. La rentabilidad la alcanzará si invierte en otras cosas. Una de ellas, la bolsa. ¿Que es de corto plazo? No, es de largo plazo. Pero ahora mismo navegará a favor de la corriente. Si no sucede ninguna catástrofe mundial, teóricamente el IBEX español llegará al 12.000 a lo mejor en un año o una cosa de esta. Con lo cual, es que digamos, 12.000 está encomendando avance, es el 20%. El enfoque es muy, muy halagüeño. Uh-huh. Entonces, claro, si además de eso, si estamos hablando del IBEX, pero si además de eso seleccionas, y resulta que puedes, en vez de coger el 20, pues coger el 27 o el 29. Claro, esto ya me conformaría en un 15, ¿eh? Hombre, claro, 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 sí, sí. Bueno, pero bueno, en el largo plazo es la bolsa. La bolsa nunca es de corto plazo, salvo los traders, sí, que se ganan todos los días el chornalet. Exacto. Porque tú ya sabes cómo funciona. Van centimeando, dicen. Centimeando. Yo me acuerdo perfectamente bien que cuando iba a Valencia en el tren,
parábamos en Sueca y subían los de Sueca. Y subían, generalmente eran agricultores, uh-huh. gente así, que tenían su arroz y sus campos esos, y se iban a Valencia a la bolsa. Y entonces allí se sentaban en las grandes pantallas que hay allí en la bolsa en Valencia, y miraban, y compraban y vendían, y hacían de traders. Había alguien que les ayudaba, ¿no? Pero ellos hacían, compro, vendo, compro, vendo. Y cuando volvían por la noche, a veces yo volvía en el mismo tren y les oía hablar. Voy a guanyar... Voy a guanyar el chornalet, voy a guanyar el saba, voy tal, ¿sabes? Y sabían de bolsa, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque estaban todo el día allí, todas las tardes estaban metidos en la bolsa. Bueno, Salva, ¿tú crees en Serfinsal? ¿Has notado ese interés? Es lo que iba a decir. He notado muchísimos que han venido a preguntar. Claro, ya saben que han ido a muchos bancos, han visto que no les rinden lo que esperan. Entonces sí que están aprendiendo y buscando a querer pues mejorar esa rentabilidad. Y es lo que dice Enrique. Si tú metes en acciones, lo diversificas bien, a largo plazo es que lo superas, seguro. Por 5 y por 6 seguro que consigues más que los bancos. Y apartar el peligro de los depósitos, que eso no lo cuentan por detrás, porque sabes que un depósito es una promesa que te da el banco, tal, firmado, y eso entra en el balance de la entidad. Hay que tener claro que al entrar en el balance, si el banco quiebra, ese capital desaparece 100%. Okay. Por eso digo, si lo vemos, asegúrate ese 1.000 euros per titular del conto. Aparte del Estado, que luego ya lo pagará como quiera también. Que eso ya, pero me refiero que es más peligroso. No, si lo vemos de esa forma... No asustes a la gente que tenga... No quiero asustar, pero es la realidad. Sí. Esa es la realidad, porque ahí te dicen lo bonito, tienes uno y pico asegurado. Asegurado no hay nada, ¿vale? Y la bolsa menos. Pero hay que entender que es la diferencia. Uno es... Un activo está cotizando y eso lo compras, lo vendes a otra persona. El depósito es el banco. Uh-huh. Entonces es la de gran diferencia. Habeu comentat abans carteres que estiguen ben estructurades, que combinen seguretat, a lo millor valors que no tinguen una excessiva rentabilitat, però que siguin valors que tens una assegurat. ¿Es la millor estratègia no ficar, com se sol dir, tots els ous en la mateixa cistella? Sí, claro. Y además es tiene que estar un poco de acuerdo contigo, con tu personalidad. Es decir, hay gente que es muy mayor, entonces tiene que adoptar unas posiciones conservadoras. Y hay gente que es joven y le gusta el riesgo y entonces invierte en cosas de riesgo, que tiene más riesgo de perder, pero también lo tiene de ganar. Y entonces prefieren esa situación. En el riesgo está el beneficio. Entonces, luego, cuando ya hablas con los técnicos, te pueden preparar carteras en función de lo que tú creas conveniente. Del perfil que tú tengas. Exacto, tú pides tu perfil, tú pides tal, se sientan contigo y te la ordenan para que tengas tal, con arreglo al dinero de que tú dispones. Uh-huh. Porque hay cosas que tampoco puedes comprar, sino porque necesitas tener, en fin, dinero y ganas de invertir, ¿no? Uh-huh. Quines, vosaltres teniu productes adaptats a cada un dels perfils? Sí. Teniu perfils conservadors, que puguen tindre una previsió d'un 4, un 5, un 6%. Esos són productes de renta fija i fer una estructura con varios productes de renta fija. Luego, lo que explicava ell de lo de los huevos, hay que diversificar, siempre he dicho que hay que diversificar. Una cartera de acciones podría ser sectorial, me refiero cuando se acerca siempre el verano, 3 meses antes es bueno comprar hoteles, cuando se acerca Navidades antes, supermercados, alimentación, tipo también de Navidades tengo ese textil, ¿no? Entonces tú te haces una carterita para que todo el año, pues cuando cae el Inditex compensa a la caída de los bancos, luego el día compensa la subida con... Es hacer una estructura para que al final una suma con la otra, salga rentable. Y eso es lo que siempre preparamos. Bueno, y estem parlant de la bolsa como gran... com a gran mercat financer, però després per a empreses també està el MAP, que és el mercat alternatiu bursàtil. No sé, s'ha tingut experiències en ells, s'està manejant, n'hi ha alguna, també se dedica molt a lo que és pymes, etcètera. És una alternativa? Però en Espanya hi ha poca cosa d'això, no hi ha mucho movimiento. En Europa hi ha més, estan més acostumbrats. És un problema de cultura financera, de tiempo i de tal. Precisament una de les coses que m'han dit hoy m'han llamat, pues me han dicho que las pequeñas y medianas empresas europeas será una buena inversión para estos próximos meses. ¿Por qué? Porque las grandes ya han hecho su recorrido. O sea, la Volkswagen, la, en fin,
la Peugeot, estas, ya han hecho el recorrido. Pero las pequeñas y medianas están recorriendo. Pero ellos tendrán esos valores en el map. Ahí puedes tener cosas en el map, y entonces, pero claro, por eso te tienes que regir muchas veces a través de expertos. Yo no me canso de decirlo, a través de expertos. No quiero decir a través de los bancos, sino a través de expertos que te aconsejen perfectamente bien para organizarte y ganar dinero, no para que corras riesgos porque ellos se quieran quitar activos de medio, que eso sucede a veces. I avui tinc vosaltres experiència d'alguna empresa o alguna pyme que diga, mira, jo vull financiar-me i m'agradaria que em fes una gestió a través del MAP. ¿Heu fet alguna operació pues, d'aquest tipus? Por ahora no. Tenemos esa posibilidad para que puedan entrar, pero no hemos tenido ninguna ocasión. Però ha sigut graciós a saber exactamente qué consistís y cómo se articula todo això. Eso es cosa compleja, porque te lo tienen que aprobar todas las cosas la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí, además está regulat per la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No, o sea, todo esto está muy, muy regulado. Sí. Es decir, como él hablaba antes, los fondos de inversión están súper regulados y cada cosa es lo suyo. O sea, que si estos son monetarios, los otros son de activos no sé qué, los otros variables, o sea, que todo está muy regulado y no se puede mover mucho de ahí. Entonces, claro, necesitas un experto que te organice pues todo, la salida a bolsa, las valoraciones, el tal, que te lo apruebe todo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lanzarlo a bolsa a través de sociedades de valores y bancos y tal, de inversión, que son los que te relanzan al mercado. Antes ha dit, Salvador, antes estava dient, Enrique, que n'hi ha poca cultura financera. Ho aprecies tu? Està augmentant, efectivament. Lentament. Lentament. I en alguns llocs s'ha arribat inclús a dir que hauria de ser una assignatura de l'ESO o de batxiller. Para mi gusto, sí. Aquí en España están aprendiendo a golpes. A garrotades, no? Palo i canyot. Com se sol fer així en este país, palo i canyot. I això és lo malo. Eixa, diguem, cultura financera baixa... No sé, d'alguna manera vosaltres trateu de fer alguna cosa de pedagogia quan algú se vos acosta i diu, mireu, jo és que tinc diners i no sé què fer. Entonces, com ho veus tu això? En mi oficina yo todos los meses hago cursos, todos son gratuitos, pero lo que quiero es que se enseñen, quiero que sepan lo que son los mercados. Siempre lo hago todos los meses en Gandía, y aparte por toda España. Yo ahora, mira, mañana me tengo que ir a Málaga a hacer un curso. Y la próxima Santander, la semana que viene. Pues en Gandía siempre hago, todo el final de mes, siempre hago un curso en la oficina y le explico eso, qué son los mercados, cómo se compra, cómo se vende, cómo se analiza ese valor, no ese, sino aparte de ese, es que puede servir para cualquier valor del mundo y sobre todo cómo gestionar el capital, que es lo más importante, porque tú dices, si metes el 100% en un valor, pues tienes el 50% de acierto, 50% que falle, ¿no? Pues no explico así, sino saber distribuirlo, ¿por qué meter el 1% del capital o el 10% del capital en el otro? Eso es lo que os explico en el curso, para que salgan bien preparados, para que ellos mismos puedan ya operar en los mercados, por lo menos, más. I els efectes que veus després d'aquest ensenyament, veus que la gent es comença a ser més selectiva en les coses que demana? Sí, sí, muchísimo. Entonces, ahí salen, lo que pasa es que se da mucha información, ¿vale? En ese curso, pero se quedan muy diciendo, ostras, sabiendo de que ya no haré locuras a la hora de comprar algún valor, porque me lo han dicho tal o me lo han dicho qué, sino ya sé por qué o no voy a entrar o no, con una razonable, un razonamiento real, ¿no? Razonamiento de lo que es la bolsa real. Sí, sí. Enrique, tu, com has comentat abans, en els anys, al voltant de l'any 90, vas tindre el que avui en dia és també un negoci de l'estil de Serfinsal. Aquí lo que pasa es que ha cambiado mucho, digamos, de entonces ahora. Se ha adquirido mucha más cultura, hay muchos más titulados universitarios y esto conduce a que se pueda poner más. El sustrato es distinto. De todas maneras, con el tema de las preferentes, al día está que la cultura financiera no ha sido la necesaria, la mínima necesaria. No sé, en Inglaterra, pues yo conozco gente que invierte en cosas de la bolsa de Nueva York, pero
cosas. ¿Y tú por qué estás comprando esa materia prima o estás comprando no sé qué? Pues sí, saben que eso les puede dejar dinero, lo leen, lo estudian y se meten. Aquí eso era impensable y en los años 90 no te digo nada. Aquí la gente quería la renta fija y se fiaba del banco y de todas estas cosas. Luego hemos visto las cajas de ahorro como han ido. Los bancos han ido bien, pero las cajas de ahorro han ido fatal, ¿no? Con todas estas cosas. Bueno, y pues mira, acabes de dir una paraula, preferents. Preferents i deuda subordinada ha sigut la paraula clau de lo que ha passat en Bankia. Bueno, lo que Bankia, sí, tant en Bancaixa com en Caja Madrid. En estos moments, l'acció de Bankia, que va eixir a 1,50 i crec que va haver una prima d'emissió d'un 10%, per tant, la valoració era de 1,35, en estos moments estava, si no fa un rato, estava a 1,55, 1,56. I me han confirmat que és una bona cosa comprar-la. Pues això és el que volia preguntar-vos. I va a subir mucho, porque no tardando se va a poner a la venta. Tú ya sabes que está Goldman Sachs y Rothschild, y Banca Rothschild, pues se han puesto los dos para conseguir el cliente necesario o los clientes necesarios para comprar Bankia. Entonces, eso va a hacer que se dispare la acción hacia arriba. En estos moments, lo cert és que aquelles persones que li van canviar deuda subordinada a 1,35, en estos moments podrien estar guanyant algo de diners, al voltant d'un 3-4%, perquè en realitat li ho van baixar a 1,35, però li van fer una prima d'emissió del 10%. Tu també eres d'aquesta opinió de que va a pagar amunt o eres més escèptic? Jo soc més escèptic. Jo prefero esperar a veure el que passa per a després actuar. Porque aún no están, no está aún técnicamente, porque yo miro mucho más el técnicamente, manda aún más la bajista que el alcista. Entonces, prefiero ver. De 10 opinions, des de l'Unió, 7 vendre, una llevar, o sea, mantindre, i l'altra, i recomanacions, una de comprar un poquet i l'altra de comprar clarament. I el preu objectiu és de l'1,08 o 1,10, una cosa així. No sé, i està en 1,55 o 1,56. ¿Eres més escèptic, segur? Jo sí, jo prefiero, hay más valores, no hay que. Ese es uno de más que hay que tenerlo vigilando, pero no entrar ya, sino hacer otras cosas y este tenerlo. Sí. De totes maneres, espera. Resulta curiós que en una capitalització de 17.000 milions estan tenint quasi pràcticament el mateix volum de transaccions que el BBVA, que té el triple. O sigui, si no recorde mal, el BBVA té al voltant de 55.000 milions i tenen 70... Vamos, sols n'hi ha una diferència d'un 10% de transaccions entre el BBVA respecte a Bankia, i resulta que és el triple de la capitalització del BBVA respecte a Bankia. Com s'explica això? No, hay que entender que la bolsa es otro mundo paralelo. No hay que ver, aunque sea fundamentalmente veamos que pueda ser parecido, la bolsa es otro mundo. Ahí ya. Tú te referías a que Bankia trabaja tanto como el BBVA casi. Sí. Pero si es que es normal, ellos tenían millones de clientes. Ten en cuenta que eran dos cajas de ahorro gigantescas en dos zonas buenas de España, que era una básicamente Madrid y la otra la Comunidad Valenciana. Entonces, ahí había masa crítica. Había masa crítica. ¿Y ellos qué han hecho? Pues ellos lo que han hecho es pedir. El Goyri Golzarri, que es muy listo, pidió más dinero del que le hacía falta. Porque eso es así. Entonces, consiguió capitalizar. Yo me clavé ahí, pero donan cacao. Y entonces, digamos, con su experiencia, que el hombre tiene mucha experiencia, y los equipos de gente que se ha quedado, pues han empezado, quita esto, pero lo que es el negocio en sí, no se lo han quitado de en medio. Lo tienen, lo mantienen y lo buscan. Encima lo buscan. Entonces, bueno, pues. Es un gran negocio a largo plazo. Bueno, pues com diu Enrique i com també Salva assegurava, que la bolsa en aquests moments, que els tipus de la renta fixa o dels depòsits bancaris van estar, dins de no res, va estar al voltant de l'1%, és una bona inversió, sobretot a llarg plaç. I tenint en compte si no fa falta els diners en seguida i si no n'hi ha pressa després per vendre, perquè les presses, en aquest cas, i més que mai, són males consejeres. Bé, doncs, Enrique, hasta una otra vegada y muchísimas gracias por estar sin nosotros. De nada, pero que inversiones hay muchas. Hay muchas. La bolsa es una parte. Es la más coneguda. Bueno, sí, coneguda. Pero es que hay muchas. Ahora valen los diners. Ahora valen los diners, como se suele decir. Los diners no valen res, pero ahora sí que valen los diners. Exacto, ahora en este momento valen los diners. Fa 3 o 4 o 5 años no valían los diners. I això hay que tener en cuenta. Salvador, muchas gracias por haber venido y hasta una otra vegada. Muchas gracias por invitarme.
Bé, i en l'acomiadament dels nostres convidats, es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.